No, te ofrecen unas piececitas, pana, para tu carro. ¿Era un turbo de Smart? Ah, sí. No mames, ¿sí es el turbo? Sí. No mames, vean el turbo de un Smart, a ver. Ah, miren, esta es mi mano. Otro volante. ¿Nos lo tumbamos también o qué? Sí. Es lo que la gente no sabe. Es sí. Que ahorita es lo que deja, pana. Mijo, relájese. ¡Ah! ¡No mames! ¿Qué rollo, raza? Bienvenidos a Supercast Live. El día de hoy vamos a hacer varias cosas. Entre una de ellas, pues es... ¿Estás acostando? A mi Dios. ¿Te estás poniendo cómodo? ¡Ah, perro! Una de ellas es ajustar la repro del 220 que fuimos a reprogramar el otro día, porque el dueño me pidió que sonara un poco más agresivo, entonces sí hay la posibilidad de hacerlo. De hecho, ellos ya le hicieron lo del cambio. Ya ven que les comenté que ese carro estaba completamente stock, nada más le iban a poner downpipe. Ya le creo que le quitaron el silenciador de atrás y le pusieron un Borla, eso para incrementar el sonido y que suene mejor. Pues ahorita creo que ya va a sonar más y le vamos a hacer unos ajustes en la repro. Y pues miren, ya venimos llegando aquí a nuestra segunda casa, como siempre les digo, aquí a Teamworks. Y vamos a sacar la mochilita porque sin la compu no podemos hacer ese pex. ¿Hay que contestar yo o qué? Cuando digan quién, hay que decir yo. Eso siempre hacemos. Ah, no preguntaron. Y pues miren, aquí está el 220, el que les comenté que reprogramé el otro día, el camo. La neta, pues ya les dije, está muy perro, la neta. Entonces ahorita eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ajustar algunos parámetros de la repro, pues para aumentar el sonido. Ya le pusieron un Borla, fue lo que me comentaron. Entonces ahorita vamos a ver qué tal suena. Ahorita vamos a configurarlo, vamos a aumentar la intensidad y todo eso. A ver qué tal, a ver qué logramos. Pero sí va a sonar más, estoy casi seguro. Y pues miren, aquí ya estamos arriba del carro. Aquí tengo la compu, vean qué hermoso fondo. Entonces ahorita vamos a ver qué show. Y pues miren, aquí ya vamos a empezar el flasheo, ya con los ajustes que le pusimos a este carro. Esto es para aumentar la cuestión del ruido, entonces ahorita vamos a ver qué tal. Pues miren, aquí ya se está realizando el mapeo, entonces pues ahorita vamos a ver qué tal. Y pues listo, ya se le realizó el ajuste. De hecho ahorita también reinicié lo de la cuestión de las balatas porque ya se las cambiaron, pero muchas veces se las cambian cuando no es en la agencia y pues no resetean el sistema, entonces pues ya ahorita lo hice para que no estuviera molestando. Y pues ya ahorita vamos a checar a ver qué tanto aumentó el sonido. Yo siento que se aumentó un poco, pero les digo, es el 4 cilindros, entonces tampoco no puedo hacer que truene demasiado, a menos que trajera tubería directa, entonces igual chequen el sonido. Pues listo, raza, ya dejamos ahí sonando un poco más el 220. Truena un poco más, la verdad, y un poco más seguido. De hecho, ahorita venimos platicando de eso. Nada más que, o sea, si quiere el cliente, por ejemplo, en este caso, que truene mucho más, les digo, yo antes había reprogramado un 328, que de hecho ese, en un video, logró sacar flamitas, un 328, que es 4 cilindros, no es del 6. Entonces ahí se utiliza otra configuración diferente en cuanto a la tubería y todo eso. Si ustedes quieren reprogramar cualquier BMW o algo, igual mándenme mensaje que les voy a dejar el Instagram para que, pues, igual cualquier pregunta que tengan o lo que sea, pues ahí estoy para ayudarles. Por cierto, miren lo que me regaló mi pana, vean, detalles que enamoran, gracias, pana. Y pues ahorita ya lo que vamos a hacer va a ser ir por el volante. Pues la verdad surgió esta oportunidad, un buen amigo me vendió su volante, el que traía él en un M3, de hecho. Pues obviamente sí cambia un poco a este y pues era una buena oportunidad, no podía dejarla ir. Miren, de hecho mi volante, o sea, no es que esté feo ni nada, o sea, sí me gusta, pero ya está bastante tallado, si se fijan. O sea, no sé si se alcanza a notar en la cámara porque se ve muy negro, pero... ¿Negritos? ¿Me ha dicho negro? ¿Ves? Eso es racista. O sea, de hecho aquí, por ejemplo, tiene un detallito, si te fijan, porque este carro yo lo compré seminuevo y pues en realidad no debería de brillar, o sea, el cuero de aquí debería de ser opaco, pero pues ya por el uso obviamente se desgasta, es normal. Y pues esto es normal, si se fijan no tiene ninguna apertura ni nada, las costuras son negras. Entonces ahorita van a ver el que próximamente le vamos a estar poniendo. Y pues ya recogimos el volante, vean nomás ese volante, pana, ya se ve muy diferente, ¿no? Pues vean, tienen las costuras aquí de M, tiene la M diferente, pues es literal el volante del M3. Tiene esta moldura aquí con apertura, pues sí cambia este, a ver, ponlo aquí enseguida, güey. Miren, este no tiene apertura, está todo brilloso, pues obviamente por el uso, yo no soy el primer dueño. Y pues vean, este, así es como debe estar originalmente. Entonces, pues va a ver bastante bonito. Después le vamos a hacer más cambios, van a ver. Pero pues esto surgió de oportunidad y pues, vean, qué bonito. Esa madre está perfecta para que hagas lo de la jipeta, güey. Te avientas un TikTok acá con la jipeta, con ese volante. No, 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 la jipeta. Nos van a poner copyright, güey, por... Y pues vean, de hecho el volante ese, en realidad no es para mi carro, se lo vamos a poner al Smart. Oh, perdón por...
Adelantarles el spoiler. Perdón por el spoiler, raza. Y pues miren, ya aquí venimos llegando al taller. Ahorita vamos a ver si sí le queda el volante, porque vamos a ver si necesito comprar la parte de atrás. Que huele mi pa. Y mira, aquí está el volantito, pues ya se los había mostrado, pero ahorita vamos a calarlo a ver qué tal, porque este tiene una apertura aquí. Entonces, pues vamos a ver si le queda, y si no, pues ya sería comprar la moldura que va en la parte de atrás. Pero en realidad no es tan difícil quitarlo, o sea, prácticamente yo había quitado uno una vez. Metes dos desarmadores, uno por un orificio que tiene acá y por acá, y prácticamente bota la bolsa. Para esto tienes que tener lo recomendable es tener desconectada la batería de atrás, obviamente para que no vaya a explotar ni nada en la bolsa, y ya la pones con cuidado. Y aquí lleva un, bueno, ahorita les explico, ahorita lo van a ver. Otro volante. No me grabe. ¿Nos lo tumbamos también o qué? Sí. Es lo que la gente no sabe. Es que ahorita es lo que deja, pana. Miren, el Serie 4 tiene un varacito aquí que te da el cinturón. Él sí es amable. Sí, no como tu carro. Acá, mira, debes de hacer... Al mío le vale madre, la neta. Ah, mira, a ver qué... ¿No te ofrecen unas piececitas, pana, para tu carro? ¿Era un turbo de Smart? Ah, ¿twin turbo o qué? Jalo. A huevo. A ver, vamos a ver qué sirve para tu carro. Mira, un volante. Un mofle. Mofle, a ver. ¿Los rines son negros, pana? Pero no, me gusta más los míos. Ah, perro. A ver. No sí. Mames, ¿sí es el turbo? Sí. No mames, vean el turbo de un Smart. A ver. Ah, tiene la propela ahí, güey. Miren, esta es mi mano. Mi mano y ese es el turbo. Ahorita andamos viendo a ver qué nos tumbamos, raza, miren. Aquí hay una tubería, no sé cuál sea, pero se ve interesante, ¿no, pana? Sí. Mijo, ¿qué onda? Mijo, relájese. Ah. It was at this moment that he knew he fucked up. ¿Cómo ven este vato? Ya no hay respeto hoy en día, vean. Me mojó mi playera. ¿Cómo podías? Capaz si era eso, aceite o algo, güey, imagínate. ¿Te con fuiste? Una Karcher, güey. Bien, como les decía, prácticamente, pues son como una especie de clips. Haz de cuenta, metes el desarmador por un orificio de acá y por otro orificio de acá y ya bota la bolsa. Para esto ya desconectamos la batería, entonces ahorita a ver qué show. Y miren, prácticamente así es como bota. Ahí está la bolsa, entonces pues, se desconecta el sensor de ahí y ya se maneja con cuidado para que no pase una tragedia. Pues miren, prácticamente esta es la bolsa de aire del carro. De hecho aquí pues viene igual el claxon. Esto es lo que tú aprietas cuando pones el claxon. Entonces pues vean, qué curioso, ¿no? Y esto se tiene que manejar obviamente con cuidado. Y prácticamente aquí, para zafar el, por así decirlo, el volante, pues ya este es un dado, es 16 este, ¿verdad, güey? Chimón. Es un dado 16 y ya pues se van quitando un chorro de tornillos. Prácticamente así es como se hace. Aquí es donde se aprecia bien cañón la diferencia del desgaste. Ahorita que pegó el sol nos estamos dando cuenta. Vean literal cómo se ve brillante. O sea, literal se ve brillante y pues aquí está opaco. Así es como debe de ser, pero esto es desgaste, obviamente. Y ahí sale el tornillo de 16 milímetros, chequen. Y miren, sale todo el volante, de hecho, así. Vean cómo se queda ahí pelón, qué raro se ve, güey. Y miren, ahorita lo que se está quitando es la moldura de ahí, que es lo que les comento que es diferente. Miren, de hecho, pues esta, pues ahorita no está atornillada, obviamente, sale así fácil. Ahorita lo que vamos a ver es, vamos a ver si es compatible. Pero vean, aquí está la diferencia. De hecho, esto es como si fuera una estampita, güey, así de la papelería. Y esto ya es una plaquita. Y más tornillos, chequen. Ahí, pues se sacan, se siguen sacando varios tornillos ahí. Son bastantes. Y ya prácticamente se botaron las paletas de atrás. Entonces, pues ahorita es ya sacar, vean, también ahí lo de enfrente. Y ahí, pues obviamente es quitar los cables y los conectores, mejor dicho. Pero vean, ahí va. Ay, Omar. ¿Qué haces, pana? Nada, quería sentarme aquí, pero... Tiene agua, ¿verdad? No se va a poder, no, no es agua, no. Y son fluidos extraños. Búscate otro banco, güey. Aquí voy a buscar, ahí nos vemos. Y pues miren, ya prácticamente ya salió todo. Vean, aquí están los controles del teléfono y todo, el volumen. Aquí está una paleta de cambio. Aquí está todo ya, vean. Pues ahorita vamos a ver el momento de la verdad, a ver si sí se puede o no. Miren, de hecho ahorita algo que me estaba diciendo mi amigo es que esta madre se siente bien pesada, así se siente como de calidad. Y este es literal puro plástico, o sea, neta, no pesa absolutamente nada. Es plástico como con un recubrimiento de cromo. Por eso está. Este sí es metal, ¿no, güey? Sí, sí es metal. Miren, ahí se ve la diferencia. Sí, a ver.
sí le queda. ¿Neta? Sí le va a quedar. A ver, deja ver los controles. ¿Los controles es lo mismo? A ver. Solo que el M3 pues tiene el M1, M2. Aquí. Se lo pinto. Pásame la paleta. A ver. ¿El cambio de positivo? Ah, perro. A ver, positivo. Güey, ya me ando emocionando, güey. Yo pensé que no le iba a quedar, güey. Bueno, no puedo cantar victoria todavía, güey, pero... Y por cierto, antes de que se me olvide, ahorita estamos haciendo la instalación de este volante en un negocio que se llama Beamer More World Solutions, que de hecho aquí les voy a dejar el Instagram para que vayan a seguirlos y vayan a checar todo lo que hacen. La neta, mi amigo es demasiado humilde para las cosas que hace, entonces la neta está muy perro para que vayan a seguirlo. Y cualquier duda que tengan acerca de BMW, incluso también de Mercedes o Audi, él se lo avienta. Y pues miren, al parecer, pues todo bien, vean, conectamos la bolsa, checamos los controles y todo. Y sí le quedó, o sea, en serio sí le queda. Vean qué bonito se ven ya las costuras de color acá. No, la neta está muy bonito. O sea, y pues es evidente el cambio en cuanto al desgaste. O sea, este volante está nuevecito, casi ni lo usó mi amigo. Pues vean qué bonito. Yo el volante que quiero, o sea, es el de luces LED, pero pues estás hablando de que ese volante está bastante, pues no está nada accesible, digamos. Entonces, pues salió esta oportunidad y dije, ah, pues lo voy a poner. Y la verdad, pues se ve muy bien. Ya después decidiré a ver, por ejemplo, si le pongo Alcántara o a ver qué rollo. Igual ayúdenme a decidir eso en los comentarios, ¿no? Porque todavía no sé. No sé si lo quiero. O sea, obviamente va a tener una línea aquí, ¿no? Pero para empezar, no sé de qué color poner esa línea. Y no sé si hacerlo todo de Alcántara o si ponerle nada más, por así decirlo, esta parte de aquí en Alcántara y que quede esto de cuero. Entonces, pues todavía no me decido. A ver qué show. ¿Tú querías, pana? Yo lo haría solo de aquí de Alcántara. ¿Alcántara? ¿Y qué color le pondrías la línea de aquí, güey? ¿Roja, azul? A mí me gusta azul, güey, pero... Yo también lo pondría azul. Bueno, ya veremos eso, a ver qué show en otro video. Y pues, miren, raza, ya venimos aquí a bordo. Vean, yo no pensé que le fuera a quedar, sinceramente. O sea, porque sí tenía ciertas cositas diferentes. Pero vean, ya traemos volantito nuevo. Vean qué bonito se ve ya con la M acá bonita. Ya con las costuras. La verdad, se ve muy bonito. Y pues, les digo, ya esto sí es cuero nuevo. No todo desgastado como el mío. Déjenme saber en los comentarios, a ver ustedes, por ejemplo, qué le harían, cómo lo forrarían. Porque sí pienso forrarlo en Alcántara, pero aún no sé qué combinación usar o qué color ponerle en la línea. Entonces, háganmelo saber en los comentarios. Pero vean, ya hasta siento que el carro está nuevo. Ya con el volantito nuevo. Y pues hasta aquí voy a dejar el video, espero les haya gustado. Si les gustó, pues ya saben, dejen su like. Y pues activen la campanita, suscríbanse para los que no están suscritos, para seguir viendo este tipo de contenido y pues contenido en general de autos. Recuerden, si no me siguen, síganme en mis redes sociales. Aquí se las voy a dejar para que vayan a ver todo el contenido que subimos, porque no nada más subimos contenido a YouTube, subimos muchísimo contenido a Instagram. Y pues nos vemos en el próximo video.